Chiquito, venimos. El juego se llama Fupalomano Cabecita Chilena. Nada, no me lo puedo curar. Vamos a hacer dos equipos y las normas son, o sea, el objetivo es meter gol y entrar al área contraria. Ya que si entra al área contraria, solo puede estar, de momento, el portero. Solo se puede meter gol de cabeza o haciendo un remate acrobático. El remate acrobático es importante, por favor, la chuleta grande. Por favor. Y la chica, o si quiera, la mejor hacer remate de cabeza, tirar en plancha, alguna cosa de esas. Pero el remate acrobático solo es la cabeza. No hay fuera. Bueno, excepto este tramo de aquí. El tramo de aquí afuera. Que no puede hacer tanto de la área. No puede hacer tanto de la área. El objetivo defensivo es que no entre al área y el objetivo ofensivo es que no entre al área. O sea, en el momento que entra al área solo puede estar un portero. Los pases, el pase para rematar dentro del área tiene que ser en el aire. Si bota, ya no podéis ir a rematar. Máximo 7 segundos en el área para rematar. No vais a ir aquí con la partida del área pasando. 7 segundos, la roja. El área roja. Ya está, no hay fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. El juego, aparte del área, se puede dar todo un paso con el pie. Los pases o con el pie o con la mano. Como que hay. ¿Puedes permitir que le van la mano? De momento sí. ¿Puedes andar? De momento sí, vamos a entrar otra variante. Vale. ¿Cuál es el número? Ni abajo ni en ningún lado. Yo lo pedí. No, pero eso no. Yeah.
¡Vamos!
Venir para acá y ya para solista. El material, recoger el material todo. Cuando esté recogido el material, cortamos. El material, recogerlo, ponerlo en la pared o donde os han dicho que lo pusierais. Venga, rápido. Venga, rápido. ¿Me quería tirar yo? Venga, rápido. Estamos viendo cómo colaboráis en la recogida de material. Colaborar recogiendo material.